superior, ¿no? 4-0 y claro, claro vencedor en el partido de hoy. Hola, buenas tardes. Creo que hemos tenido muy mala suerte, hemos cometido dos autogoles, muy poca fortuna, y eso obviamente influye en el planteamiento del partido. Creo que a pesar de que Sevilla tenía la posesión de la pelota, no había generado ocasiones claras de gol. Y con la primera jugada del partido, obviamente se le pone el partido muy de cara, y bueno, ellos ya aquí de local supieron manejar la ventaja. Y al final la verdad que ya con un 2 o 3, el segundo gol creo que nos mató anímicamente, porque fue apenas empezó el segundo tiempo. Esa fue la clave, ¿no? El segundo tanto de Sevilla casi en la reanudación, y eso ya os hizo venir abajo. Claro, porque con el 1-0 todavía estábamos metidos en el partido, creo que quedaba mucho tiempo todavía para poder seguir jugando, y el segundo gol creo que tira todo por la borda, así que no queda otra cosa que una frase cliché, seguir entrenando, seguir trabajando, que ya el próximo fin de semana nos enfrentamos a un rival directo de nosotros. Sí, porque todavía hay que esperar un poco, estáis en una zona un poco tranquila, pero no podéis relajar, hay que conseguir la victoria que os dé la permanencia. Claro, estamos en una zona que vemos muchos equipos ahí peleando por el mismo objetivo. La próxima fecha es vital para nosotros, porque como te decía anteriormente, jugamos frente a un rival directo en nuestro campo, así que hay que pensar ya en la victoria del próximo fin de semana. Muchas gracias, Manuel. Gracias a ustedes, buenas noches.